El incremento en las temperaturas y la irresponsabilidad de algunas personas que realizan quemas a cielo abierto ha hecho que los incendios se incrementen. Por tal razón, Protección Civil ha emitido alerta verde a nivel nacional ante el inminente peligro. Por lo tanto, los terrenos y la maleza se encuentran seca y basta con que haya una leve brisa para que estos incendios puedan salirse de control. Los expertos aseguran que el calor continuará bastante fuerte, más que todo en la zona oriental de nuestro país. Le recomiendan tomar mucha agua y no exponerse al sol por tiempos prolongados. En San Salvador y Santa Ana, que son los valles interiores, a máxima de hasta 32 grados centígrados, en las zonas costeras hasta 34 grados centígrados, y al oriente y en zonas bajas como Nueva Concepción, Chalatenango, entre 37 a 39 grados centígrados. Dicen que por ahora no se espera el ingreso de nubosidad, ni frente fríos, y tampoco lluvias. William Aguilar, Telenoticia 21.